Presentarles nuestro proyecto residencial Luz Solar. Comúnmente todos pensamos en el sol cuando necesitamos secar la ropa, broncearnos e ir a disfrutar a la playa. Pero además de todo eso, el sol nos brinda más beneficios y este es el que queremos mostrarles ahora. Hoy en día tenemos la dificultad de cancelar altos costos de energía eléctrica. Pero si cuando nosotros aprovechamos la luz que nos brinda el sol, podemos a través de paneles solares crear energía para abastecer las necesidades de cada comunidad. La historia de la energía solar. El sol, como eje fundamental de la vida humana, fue venerado por las civilizaciones anteriores de nuestro mundo. En la antigua Grecia existen dos dioses que son Helio y Apolo. Estos dos dioses fueron venerados, que hasta les construyeron muchos templos. También los griegos fueron los primeros que construyeron casas diseñadas para aprovechar la luz solar. Aproximadamente fue en el año 400 a.C. Los romanos fueron los primeros en usar vidrio en sus casas para atrapar la luz del sol en sus hogares. Y uno de los científicos que estudió la luz solar fue Da Vinci en el siglo XV, pero sus inventos fueron fallidos. Mis compañeras ya les hablaron sobre la historia, ahora yo les hablaré sobre la luz solar. El calor de la luz solar depende de la composición del espectro de frecuencia. Los fabricantes de focos luminosos conscientes de este fenómeno tratan de dar a esto un aspecto de radiación luminosa, similar al de la luz solar que llega a la Tierra cuando el Sol alcanza la posición de cenit, luz blanca. Cuando los rayos solares caen formando un ángulo de 90 grados respecto a la horizontal, se dice que el Sol ha alcanzado su cenit. Los fotovoltaicos convierten la energía luminosa en energía eléctrica directamente. Existen tres tipos de cargas eléctricas. Ejemplos de ellos son la carga alterna, que es la que consumimos directamente en nuestros hogares. La carga continua, que es la que contienen las baterías, las baterías de radio, etc. Y la carga de corriente mixta. Esta sucede cuando se mezcla la corriente continua y la corriente alterna. Ahora les voy a hablar yo sobre los paneles solares. Aquí tenemos dos paneles solares que son pequeños para poder darle la energía a esta ciudad. Nosotros ocupamos estos paneles solares para que en la mañana los paneles solares puedan captar la luz y por medio de los paneles solares recargar una batería. En la mañana tenemos ocupando los paneles solares para darle luz a la ciudad y en la noche tenemos la batería, que ya tenemos la energía acumulada para que trabaje toda la noche y poderle dar luz a esta ciudad. Hicieron unas preguntas sobre el por qué las personas no accionan a poner los paneles solares en su casa. Muchas personas no tienen el conocimiento de cómo poner un panel solar en su casa. Y ese es el propósito de nosotros, es darle a conocer cómo obtener un nuevo sistema de ahorro de energías para sus hogares con el experimento de nosotros, la de residencial luz solar. Continúan hablando sobre lo que es el proyecto. Para finalizar, les voy a explicar un poco lo que es el proyecto en sí. Aquí tenemos los dos paneles solares. Estos son los que reciben la energía solar y la transmiten a través de los cables. El panel solar está conectado a una batería, porque muchos se preguntarán, ¿y de noche cómo funciona si no hay energía solar? Entonces, para eso, hemos conectado una batería que es recargable, la cual la luz solar, al penetrar los paneles, ellos mismos la transmiten hacia la batería. Esa se está cargando durante el día, para que en la noche esté bien cargada y así pueda dar energía a toda la comunidad.
les voy a dar una pequeña demostración sobre lo que trata de hacer nuestro proyecto, para que vean cómo funciona. Para empezar, aquí tenemos el tractor que abre la batería. Luego, en el segundo, es el que abre la cancha. Como pueden observar, acá se enciende. El otro interruptor es el que abre las primeras dos casas. Este, continuando, es el que abre las segundas casas. Y para finalizar, este último es el que abre las últimas casas. Bueno, este ha sido nuestro proyecto en sí. Espero que haya sido de su agrado y que les haya gustado. Gracias.